Va començar rentant plats, però va anar ascendint ràpidament fins a ser el chef principal. Però ja des d'un inici tenia un projecte de pastisseria anomenat Lujuria Vegana, perdó, amb el qual experimentava a casa seva i al restaurant on treballava. 5 anys després, Lujuria Vegana ja era una realitat i des d'una gran fleca té una producció per distribuir a diferents països europeus. Amb 3 llibres escrits després i havent treballat com a chef a Barcelona, Madrid i Mallorca, ara es dedica a crear els millors pastissos vegans, una tasca difícil perquè els ha d'elaborar sense ous, làctics ni gelatines. També imparteix cursos arreu de l'Estat, però també a Itàlia, i a hores d'ara està preparant el seu últim llibre, juntament amb Becky Lawton com a fotògraf, titulat Bíblia de la pasteleria vegana. En definitiva, els llibres que ha escrit són Delícies veganes, Cupcakes veganos, Las más exquisitas hamburguesas del chef Tony Rodríguez, Cocina vegana en familia, Biblia de la pastelería vegana, encara inèdit. Ara gaudirem d'una sessió de cuina en directe d'en Tony Rodríguez, però abans rebrà un obsequi en agraïment per la seva participació en aquesta primera mostra internacional de pastisseria. Demanaríem, sisplau, que en representació de l'Ajuntament passés el regidor de Comerç i Agricultura, Paco Rodríguez. Un aplaudiment, sisplau. Un plaer. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Un plaer. Un plaer nosaltres poder gaudir del teu talent i que siguis amb nosaltres a Vicent en aquesta aposta que fem no només per la gastronomia i ara amb els postres, no? Que com hem dit aquests dies, potser era la cirereta que es faltava, no? A part del menjar, tenim una bona aposta i jo crec que avui tenim això assegurat. Et donem un detall, és el símbol de Sant Vicent, la Mola i la Palma, i t'agraïm molt la teva presència. M'encanta aquest poble. Moltíssimes gràcies. Gràcies per tenir-te aquí entre nosaltres, que segur que gaudim molt d'aquest dolç. Genial, doncs moltíssimes gràcies. A tu. Un plaer. Gràcies, eh? Ara sí, gaudirem amb el brioche de remolatxa, cruixent de maduixes, mousse de llet d'arròs i vainilla glacejada amb xocolata blanca vegana. Un aplaudiment, sisplau. Bona tarda, buenas tardes. Yo con vuestro permiso, soy catalán de toda la vida, pero me da vergüenza mi catalán, ¿vale? Soy muy charnego, mucho, y suelto muchas burradas. Y antes que quedar en ridículo, y bueno, porque sé también que hay gente de fuera, ¿vale? Con vuestro permiso, voy a hacer la demo en castellano. ¿Os importa? ¿No? Bueno, es que iba a hacerla en castellano igualmente, pero pedía permiso, así siempre quedas mejor, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Ya sé que es un poco la hora de la siesta, iba a decir la fiesta, la siesta, ¿vale? Así que os lo agradezco muchísimo. Hay postres para todos, creo, más o menos, si no cortaremos por la mitad, ¿vale? Para que llegue para todo el mundo, que veo que hay bastante más gente de la que creía, contando un poco por encima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, voy a hacer yo, porque os veo sentados, así que voy a hacer yo un bizcocho de remolacha y fresa, ¿vale? Vamos a hacer un crujiente de fresa, chocolate blanco, vegano y fresa. Vamos a hacer una ganache, un cremoso, más bien sería, en este caso, pero textura ganache de pistacho. Me encanta el pistacho. La combinación fruto del bosque, pistacho, con vainilla, o con chocolate leche, o con chocolate negro, o con chocolate blanco, en este caso, relación con la vainilla, a mí me parece de otro planeta, sobre todo con un buen pistacho, porque también hay pistachos muy malos por ahí, ¿no? Pero un buen pistacho, este que es, por ejemplo, cuando vamos a una heladería y vemos estos pistachos así con un color feo, ¿vale? Pistacho de Bronte que tiene este color, así casi, es decir, un verde muy, muy oscuro, feo, ya es como que eso lo voy a coger seguro, lo voy a comer segurísimo, ¿vale? Pues vamos a hacer lo que os decía, vamos a hacer una ganache de pistacho de Bronte. Perdón. Haremos una gelatina de fresa para potenciar más la fresa con muy poco azúcar y vamos a hacer una mousse de vainilla. Lo rallaremos con un poquito de un chocolate que tiene Valrhona, que es este maravilloso chocolate
digásemos que un chocolate blanco tiene, para entenderlo, leche en polvo, azúcar y manteca de cacao. Tiene lecitina, puede tener aroma, etc. Pero esa es la base. Pues ellos cambian la leche en polvo por fresa liofilizada. Entonces, cuando comemos esto, estamos comiendo un shot de fresa, encima funde en boca, un poquito dulce, bastante ácido. Es maravilloso, ¿vale? Así que, bueno, después lo probaréis en el postre. Y bueno, la clave para mí hoy es que vierais cómo podemos hacer un postre fácil dentro de lo que cabe, porque siempre voy a usar algún producto un poco raro, por ejemplo, ese tipo de chocolate. Podéis cambiarlo, no tienes por qué usarlo. Pero claro, la gente me dice, ah, es que claro, pastelería vegana, no usas gelatina, usas muchos productos así raros de laboratorio y me imagino ahí con probetas y haciendo el loco. No es tan... Es decir, también hago eso, pero también hago cosas más sencillas dentro de lo que cabe, ¿vale? Es decir, los milagros no existen y no podemos sacar algo, tener una textura gelatina, si no usamos algún tipo de sustituto, sea o inulina o sea otro gelificante que podría ser una pectina NH o cualquier otro gelificante como el agar. ¿Conocéis agar-agar? ¿Sí? Como maláis, ¿no? ¿Y la iota la conocéis? ¿Sí? Oye, pero bastante gente la conoce, ¿eh? Proviene de las algas también. La diferencia entre la iota y el agar, una diferencia muy básica, muy simple, es que el agar, por ejemplo, cuando hacemos la gelatina, es quebradiza. Es compacta, pero se rompe... Si se rompe... ¿cómo explicarlo? Como que se rompe y no se... Se rompe fácilmente, se separa fácilmente, porque se quiebra, ¿no? No es elástica, ¿vale? Y la iota, en cambio, es muy elástica. Cuando hacemos una panna cotta o un flan con la iota, es genial. Porque yo me acuerdo en el restaurante en Palma de Mallorca, cuando subían, que habían dos pisos hasta subir a la sala, subían los flanes y veías que los flanes iban así. Es genial, es muy elástica y no se rompe. ¿Vale? Entonces trabajo mucho con la iota, con inulina y con pectina NH. La pectina NH es la famosa para mermeladas. ¿Conocéis? ¿No? Lo que es pectina en general, lo que soléis encontrar de forma más accesible, suele ser pectina NH. ¿Vale? No suele ser otra pectina rara. Pues os voy a decir, os voy a explicar cómo haremos un bizcocho. ¿Cómo haremos la base? Vamos a hacer un bizcocho de almendra, con una base de almendra, con fresa, remolacha, suficiente. ¿Vale? ¿Qué tiene el bizcocho? Tenemos 32 gramos de harina de almendra. ¿Alguien se lo va a apuntar? O yo mañana os subiré a Facebook, ¿eh? Igualmente. Mañana, ¿no? Mejor. Mola más, ¿no? Bueno, tenemos harina de almendra, harina de trigo, impulsor y levadura royal. ¿Vale? Si lo veis, cuando lo veáis el ingrediente. Sal. Aquí viene el ingrediente raro. Proteína de patata. No fécula, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Proteína, fécula. Proteína es proteína, fécula es carbohidrato. Actúa muy diferente, ¿vale? Digásemos que la fécula actúa muy parecido a la yema del huevo. La proteína actúa igual a la clara del huevo. La proteína de patata, ¿vale? Actúa igual, es decir, si pongo 5 gramos de proteína de patata, no pondríamos 5 gramos de clara de huevo. ¿Por qué? Porque esto es seco. Sería como el 10% de la receta, ¿vale? Tenemos proteína de patata, azúcar, zumo de fresas, zumo de remolacha, agua, aceite de girasol. Muy simple, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Hago las cosas para bobos, como yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando teníamos lujuria vegana, mezclo ingredientes secos, ¿vale? Cuando teníamos lujuria vegana, ¿qué pasaba? La producción era bastante grande y no podíamos complicarnos, ¿vale? Es decir, había mucha producción y no teníamos tanta maquinaria bien preparada para producir a saco, ¿vale? Entonces tenía que simplificar mucho las elaboraciones. Aquí está, me he confundido. Entonces siempre intentaba sacar buenas recetas mezclando ingredientes secos con líquidos. Sin tener que estar complicándolo tanto, montando la proteína, montando diferentes tipos de proteínas, montando cualquier tipo de ingrediente, porque iba a complicar mucho más, iba a encarecer mucho más el producto. Pero bueno, dentro de lo que cabe siempre obteníamos productos bastante interesantes. Tenemos aquí aceite, agua, zumo de remolacha y zumo de fresa, ¿vale? Es importante esto. Mezclamos.
durante 5 minutos hasta que el azúcar esté disuelto. Eso es muy importante. ¿Alguien aquí ha probado alguna vez un bizcocho vegano? ¿Sí? ¿Cómo estaban? A ser sinceros, ¿eh? Si era mío, era bueno. Eso seguro. Si era de otro, no lo sé. No, podéis decirlo, ¿eh? Porque hay un fallo que es muy común. Es que no se mezcla bien. Es decir, no se amasa durante 5 minutos mínimo hasta que el azúcar deja de estar cristalizado. Cuando batimos, cuando hacemos un bizcocho con huevos, casi siempre mezclamos huevo con azúcar. Entonces, claro, se acaba disolviendo el azúcar. Percollons, ¿vale? Lo siento por estar como un charal, que están aquí tus sobrinas. Pero en este caso no. Normalmente suele ser un bizcocho vegano líquidos con sólidos. Mezclamos, está bien mezclado. Al horno. ¿Qué sucede? Horneamos, sacamos del horno y no tenemos un bizcocho bien esponjoso, bien tierno. ¿Por qué? Porque el azúcar está cristalizado. Eso es muy importante. No tiene que estar cristalizado. Si está cristalizado, notaremos un trocito de cristal. Que dices, es una tontería. Hacedlo un día sin mezclado un poco por encima, ¿vale? Como, ya está todo bien mezcladito, listo. Y otra vez, y el otro bizcocho mezclado durante unos 3-5 minutos hasta que está bien disuelto el azúcar. Ya veréis que hay una gran diferencia en un bizcocho de zanahoria, en un bizcocho normal, en cualquier otro tipo de producto, ¿vale? Mezclamos bien. Por otra parte, ¿qué tenemos? Vamos a ir adelantando faena, ¿vale? Vamos a empezar ya a hacer la mousse de vainilla. ¿Qué vamos a hacer con la mousse de vainilla? Voy a hervir. Leche de arroz. Cualquier leche vale, ¿eh? Leche de arroz, leche de soja, leche de avena, la leche que queráis, ¿vale? Soja y arroz quedan muy bien con este postre, para mi gusto. Y si queréis almendra, una buena leche de almendra que tenga un gran porcentaje de almendra, porque normalmente suelen tener como un 4% solo. Una buena leche de almendra con un gran porcentaje le quedaría muy bien también, ¿vale? Vamos a servir la leche de arroz. ¿Qué vamos a hacer? Una vez hervida, la vamos a verter sobre el chocolate blanco. Normalmente el chocolate blanco suele tener vainilla. Este ya tiene vainilla. Si usamos un chocolate blanco que no sabe mucho a vainilla, le pondremos una vaina de vainilla, ¿vale? Vamos a hacer la ganache de leche de soja y chocolate blanco y lo vamos a dejar enfriar mientras. ¿Por qué? Porque después vamos a montar la nata y lo vamos a mezclar todo. Pero claro, necesitamos que la leche de soja y el chocolate blanco esté a unos 30-32 grados, más o menos, ¿vale? Esto ya lo tenemos. Perfecto. Vertemos el bizcocho en un molde de 20x20. Ahora os voy a explicar también por qué lo hago aquí, ¿vale? ¿Puedes limpiármelo, por favor? Gracias. Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué? Este tipo de moldes, los marcos, molan mucho porque si yo quiero hacer un pastel, hago un pastel. Es decir, hago una forma cuadrada y tengo un pastel. Pero quiero hacer individuales, lo corto en rectangular o en cubo y ya está. Entonces es muy práctico, ¿vale? Sea trabajar en un marco de 20x20, sea para pastelería 60x40... 30x40, pero si lo hacemos redondo, siempre es más difícil después tener que cortarlo en porciones, porque quedaría una porción, pero no quedaría un individual. Que a mí los individuales en formato porción, ¿vale? Como si fueran corte de pastel, me encantan, ¿vale? Pero a lo mejor no queda tan individual. Es un truquito, ¿eh? Venga. ¿Habéis visto el colorcito que tiene? Cámara, cámara. ¿Se ve o no se ve? Es que no veo nada. Hola, buenos días. ¿Se ve o no se ve? Sí. Es que os veía ahí dormiditos.
Listo, ¿vale? Horneamos. Vale. Como unos 8 minutos yo creo que ya estará listo. Siempre dependiendo un poco el horno que tengáis en casa o en el obrador, ¿vale? Pero este normalmente con unos 8 minutos ya estará 180 grados. ¿Vale? Mañana os paso la receta. Os paso la receta, si queréis encontrarme en Chef Tony Rodríguez, ¿vale? En Facebook me encontraréis la receta, ¿vale? En Instagram también, Tony Rodríguez LV. Esto ha hervido. Sobre el chocolate blanco. Cuidado. Gracias. ¿Cómo la lías, eh? Trituramos, ¿vale? Joder. ¡Listo! Normalmente yo esta receta la hago con inulina. Hoy la voy a simplificar para vosotros, ¿vale? ¿Por qué la hago con inulina? Porque después de 6 o 7 horas, la inulina, digásemos que coge una textura parecida a gelatina o la grasa. Es una fibra, ¿eh? Que eso es lo bueno, que va bien después para ir al baño. Entonces, oh, mira, como un pastel y voy al baño. ¿Qué más puedo pedir? ¿Vale? Lo voy a poner a enfriar. ¿Pero qué hace la inulina en este caso? Absorbe todo el tema, todo el líquido que tiene y se coagula, se compacta, mejor dicho, ¿vale? Entonces, tenemos una textura muy parecida a la grasa. No es elástica, ¿eh? Como la gelatina. Simplemente tenemos una textura parecida a la grasa. Funde muy bien en boca, es muy agradable, ¿vale? Pero bueno, lo voy a simplificar. Primero porque no va a pasar 6 horas, entonces es una tontería que lo haga con inulina aquí, ¿vale? Y en casa no tenéis por qué hacerlo con inulina, ¿vale? Seguimos. Me he traído ya el crujiente de fresas listo. Este crujiente de fresas es genial, ¿vale? ¿Por qué? Porque es para comérselo con cucharas. Es... A ver... Los barquillos de supermercado, el más barato que haya, ¿vale? Siempre suele ser vegano. Porque es barato. Y, aquí, y para que sea barato, no le echan ni leche ni huevo. ¿Vale? Entonces, ya tenemos un barquillo vegano. Algo con, para darle el crunchy, ¿vale? Si no tenemos barquillo, ¿qué podemos hacer? Le podemos poner alguna galleta crujiente. Si no tenemos galleta, ¿qué podemos hacer? Un clásico que siempre funciona. Patatas fritas. ¿Vale? Mola mucho. De verdad, ¿eh? Y el que diga que no, yo no lo probaría ni loco. Si probáis, esto lo aprendí de David Payas. Sara, ¿mola o no mola? Mola mucho, ¿vale? Entonces, un praliné, un chocolate, algo que no tiene líquido, ¿vale? Algo que no tiene líquido, que no tiene agua, ¿vale? Que es una base grasa. Un chocolate, un praliné, cualquier tipo de praliné. Si queremos dar el punto crunchy, ya os digo, si no tenemos barquillo, queremos hacer algo para veganos, ya tenemos como darle el punto crunchy. ¿Vale? Patatas. Entonces, ¿qué hemos hecho? He fundido chocolate blanco vegano, le he añadido aceite de girasol, tendréis la receta. ¿Conocéis los liofilizados? ¿Sí? ¿Alguien no los conoce? Que levantad la mano, ¿eh? Que no los conozca, no tengáis vergüenza. Fuera de aquí, ¿vale? No, tranquilos, es normal, ¿eh? No se encuentra en supermercados, pero hoy en día es muy accesible, son muy accesibles, ¿vale? Un liofilizado es, para entenderlo, imaginaos una fresa deshidratada,
completamente, pero no va poco a poco, ¿no? No va poco a poco, por ejemplo, no se va activando el azúcar como las fresas deshidratadas o las pasas que podemos encontrar por ahí. Pasa de congelado a deshidratado. Entonces, claro, desaparece el agua. Y tenemos, imaginaos, nos comemos una fresa sin agua. Es muy ácido, ¿vale? Pues estos son los liofilizados. Lo que dicen que es la comida de los astronautas, que me parece que sí, que yo he visto algún vídeo de astronautas, que soy un poco friki, le inyectan agua a estas bolsas que tienen secas y ya tienen su comida, ¿vale? Pues eso es un liofilizado. Entonces, para darle punto a fresa, le he metido fresa liofilizada. Si no queremos fresa, que quiero añadirle fruta de la pasión, fruta de la pasión liofilizada. Que quiero meterle mango liofilizado, pues lo mismo. Es que además, con todo, pega bastante, este postre, con todo va bastante bien, ¿vale? Así que, eso. Con cualquier liofilizado queda bien. ¿Qué más? Vamos a hacer el gel. Nadie me pregunta, Tony, ¿por qué? ¿Podéis conseguirme esto, por favor? Tony, ¿por qué le pones remolacha? A mí no me gusta la remolacha. ¿Alguien de aquí no le gusta la remolacha? Poca gente, ¿eh? No me lo creo el resto, ¿eh? Siempre... ¿No os gusta la remolacha? Pero no la habéis probado bien, ¿vale? Hacedme caso. La remolacha da un punto a tierra, como dice la gente, pero le da un punto muy agradable a este bizcocho. Ahora lo vais a ver. Creo que ya está. ¿Tenemos trapo o algo para cogerlo? Una bayeta. Bueno. Nunca cojáis con bayeta mojada, ¿eh? Nunca. Para enfriarlo, ¿vale? Un poco. Fijaos el colorcito que tiene, ¿eh? Como lo he extendido un poco mal, nos ha quedado un poquito no tan uniforme. Pero bueno, esto es un poco el postureo, porque yo ya lo tengo hecho para que lo comáis bien, ¿vale? Vosotros. Pero después tenéis que extenderlo bien, bonito, que quede liso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si lo olierais, si alguien se quiere levantar y olerlo, porque huele mucho. ¿Vale? Ahora que está caliente. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Y veréis el aroma que da a remolacha. Es muy guay. ¿Vale? ¿Alguien quiere levantarse? Que lo haga. ¿Nadie quiere levantarse? ¿Ya está? Esto está en ello. Vale. No te preocupes, ¿eh? A ver a qué huele. Esto es muy simple. Yo siempre digo lo mismo. Hay gente que me dice, es que no me gusta la remolacha, es que no me gusta tal ingrediente. ¿Alguien de aquí se come la harina a palo seco? Y todos cocináis con harina, ¿verdad? Bueno, menos algún celíaco. ¿Verdad que sí? Ya me habéis contestado. ¿Huele bien? Venga, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a añadir el crujiente, ¿vale? De fresa. Que ya lo tengo fundido. Yo ya me lo he traído preparado. ¿Y esto qué hace? Que cuando está en frío queda sólido, ¿vale? Por eso también lo he mezclado con un poquito de aceite de girasol. Porque si le pongo chocolate blanco solo, no le pongo aceite, ¿qué va a hacer? Quedará muy duro. Y no queremos que esté tan duro. Queremos que esté compacto, pero que se pueda cortar bien y que no sea una piedra en boca. ¿Vale? ¿Listo? A la batidora, ¿eh? Vamos a dar un toque de frío bien, bien frío. Mientras, aquí tengo un poco, por si alguien quiere probarlo. Puede probarlo el crujiente de fresa, ¿vale? Yo aquí lo dejo.
Y si nadie quiere, pues nada, lo tiro a la basura, ¿eh? Eso va a la basura. ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué más? Tenemos aquí... Vamos a hacer gel de fresas. Tenemos... fresa, zumo de fresa, zumo de limón, agua. Basta. Tenemos aquí azúcar y pectina. La pectina, con la pectina es lo que vamos a darle el cuerpo, con lo que vamos a gelificar la, este zumo de fresa, ¿vale? Si veis la cantidad, la diferencia, es que tiene muy poco azúcar, ¿vale? ¿Veis los ingredientes, no? Hay muy poca cantidad de azúcar. ¿Hay dudas? Ah, habéis comido ya. El zumo. Yo recomiendo, a ver, comprar remolacha fresca, que hoy en día es más fácil encontrar, ¿vale? Y... Perdón, no os he avisado esto. El azúcar a la pectina lo incorporamos poco a poco. Se le va un poco la olla, ¿no? Marike, can you help me with the induction? Thank you. Vale, la pectina, el azúcar... No, ya sé, es que se le va un poco la olla, no sé. Le añadimos poco a poco, ¿vale? ¿Por qué? Para que no se hagan pegotes de pectina, ¿vale? Y tenemos que mezclar el azúcar con la pectina. Muy importante. Si sois pasteleros o estáis acostumbrados un poco a hacer pastelería, lo sabréis. Si no, ya lo sabéis ahora. Mezclamos el azúcar con la pectina y empezamos a incorporar poco a poco cuando ya está calentito el tema, ¿vale? Cuando está el líquido calentito. ¿De qué estábamos hablando? Que no me acuerdo. Remolacha. Ah, vale. Comprar la fresca. ¿Vale? Y una vez fresca, hacéis zumo, la peláis y hacéis zumo con una... Si tenéis una cold press, perfecto. Si no, con una licuadora de toda la vida la pasáis y después la coláis, porque normalmente suele quedar un poco de pulpa. Y listo. ¿Vale? Pero que tiene que ser fresca. ¿Cómo? ¿Está rico? Ahora entendéis, ¿no? Porque hay un... Vais a decir, este vegano, pero está gordo. ¿Cómo es posible? Soy vegano, pero no tonto. Me gusta comer. ¿Vale? Como soy tan listo... Que no me acordaba de pedir varilla. No hay varilla por aquí, ¿no? No me digas que hay... No, no la he visto. Normalmente esto se hace con varilla para que no haya grumos. No, lo voy a triturar. Sí, ya lo he hecho más... No, porque queda, es muy poquita cantidad. Entonces lo que voy a hacer ahora es triturarlo, ¿vale? Pero normalmente eso se hace con varilla, no con lengua. ¿Vale? Importante. Pero para que no vayan las chicas hasta allí, pues son un poco lentas. Perdonadlas, ¿vale? No, hombre, son geniales, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es triturarlo. ¿El triturador está por aquí? Gracias. Gracias. Meto con ellas porque son de Madrid, por eso mismo. Listo. Ahora sí que ya tenemos la pectina bien disuelta, ¿vale? Esto no hay que hacerlo, lo que hay que hacerlo es mezclarlo con varilla. Y si podéis no hablar, pues mejor, ¿vale? Pero como yo soy un tío y no sé hacer dos cosas a la vez, voy hablando y voy mezclando y me creo que soy aquí MacGyver, pero no, ¿vale? ¿Cómo tenemos esto? Bueno, esto le falta aún, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que enfriarse bien el bizcocho y el crujiente antes de añadir la...
el zumo de fresa, ¿vale? Gelificado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a apartarlo. Sí, sí, perfecto. Vamos a apartarlo y vamos a esperar a que esté bien frío, ¿vale? Tanto el bizcocho como el crujiente, que esté todo bien frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una ganache de pistacho. Más bien sería un cremoso. Pues sería, entre comillas, como una base de crema inglesa, ¿vale? No sería directamente de leche. Puedes darme, por favor, gracias. ¿Qué mola de este cremoso? Que no es muy dulce, ¿vale? Es muy cremoso, súper cremoso. Es genial, es la receta perfecta para rellenar un macarón, ¿vale? Porque no es muy dulce, el merengue de un macarón es muy dulce. Es merengue, al fin y al cabo, merengue con almendra, ¿vale? El doble de azúcar y almendra. Una cantidad de almendra y el doble de azúcar. Siempre para un macarón. Entonces, si hacemos un relleno muy azucarado para el macarón, vamos a comer un macarón que está muy dulce. En cambio, si hacemos un macarón con el relleno con una buena cantidad, con una cantidad baja de azúcar, vamos a tener un macarón muy más agradable en boca, ¿vale? Y encima, ¿qué pasa? Como es muy cremoso y contiene mucha cantidad de agua, ¿qué hace? Que el macarón se hidrate bien, no quede crujiente, queda un poquito crujiente por arriba, merengado y untuoso dentro, ¿vale? ¿Cómo hago este cremoso? Leche de soja, muy importante. Si no usamos leche de soja, tenemos que usar lecitina de soja, ¿vale? Algún tipo de lecitina para emulsionar el líquido con la grasa. Lo más importante de todo. Es que no quiero usar leche de soja, quiero usar leche de arroz o leche de árbol de San Vicente o leche, cualquier tipo de leche, ¿vale? Necesitamos usar algún tipo de emulsionante. En este caso, lecitina de soja es uno de ellos o lecitina de girasol, que es el segundo más común. ¿Vale? Entonces podemos usar lecitina de girasol para emulsionar la leche con la manteca de cacao. ¿Qué hacemos? Ponemos leche de soja, ponemos azúcar, muy poca cantidad de azúcar, almidón, manteca de cacao y un punto de sal. Lo vamos a triturar, lo vamos a hervir y lo trituramos o con pasta de pistacho, o con pasta de avellana, o con pasta de almendra, o cualquier tipo de pasta del fruto seco que más rabia os dé. ¿Vale? A mí ya os digo, la combinación de fruto seco, de pistacho con un fruto del bosque, me parece, que conozca mi pastelería, sabe que siempre, desde hace bastantes años, he tenido un postre de pistacho con algún fruto seco, con algún fruto del bosque, ¿vale? Gracias. Vale, tenemos aquí pistacho, cámara, lo ves, ¿no? Pasta de pistacho, que ese es el color un poquito feo, ¿vale? No es el pistacho verde repelado este que vemos. No, es un pistacho más bien feo de color. Tenemos aquí la leche de soja. Que ya está la tenía disuelta con el azúcar, ¿vale? Y con la sal. ¿Qué hacemos? Hervimos. Solo hervir el líquido. Tal y como hierve, lo añadimos aquí. Aquí tenemos manteca de cacao, pasta de pistacho y el almidón. ¿Qué pasa con este almidón? Es un poco raro este almidón, lo sé. Se llama almidón pregelatinizado. Yo lo compro biológico de La Grana. ¿Vale? Son productos orgánicos, una tienda online. Bueno, tienen tienda física. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este almidón? Que espesa en frío. Frío o caliente. Pero espesa sin darle cocción. ¿Vale? Los almidones, la maicena que tenemos que hacer, hervirla, ¿verdad? Pues en este caso no hay que hervir, simplemente triturar o dejar de hidratar y se hidrata y se espesa solo. En La Grana, esta web online, y si no, Sosa lo tiene y lo tiene en botes pequeños, se llama Gel Creme Fred, ¿vale? Gracias. Dejamos que funda un poco la manteca de cacao, ¿vale? Con el calor que tiene el líquido. Y trituramos. ¿Está enchufado o no? Gracias.
Nos tenemos que asegurar de triturarlo bien, ¿vale? Porque el almidón pregelatinizado pueden quedar grumos si no lo trituramos bien. ¿Qué sucede con el almidón si no tenéis almidón pregelatinizado? Almidón normal de toda la vida. Maicena va bien, ¿vale? ¿Queréis olerlo? Olerlo solo, que hay que usarlo. Si queréis pasarlo, veréis el olor a pistacho que tiene. No es el... Ya os digo, no es el color más bonito del mundo. Si quisierais, además, meterle un poquito de colorante verde, podríais ponerle. Yo nunca lo suelo hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me gusta que sea más real. Y ahí por sí, el macarrón siempre hay que añadirle colorante para que relacione el interior con de lo que es, ¿vale? Pero en este caso lo que busco es tener una ganache que sea rica. Si quisierais meter un poquito de colorante para jugar más, podríais meter un poco de colorante, ¿vale? Para revisar. ¿Cómo me enrollo, no? Madre mía. Qué tarde es. Vale, vamos a ver cómo está el bizcocho con el crujiente, ¿vale? Importante. Fijaos ya cómo se va enfriando. Aquí está más tierno en el interior aún. ¿Lo veis? Pero los bordes está más compacto, ¿vale? Dejamos enfriar un poco más. ¿Dudas por ahora? ¿No tenéis dudas? ¿Es la primera vez que hago un curso y no hay dudas? ¿Vegano significa que no lleva huevo y que no lleva nada? Nada que venga de animal. Sí, ni huevo, ni lácteo, ni gelatina, ni miel, ni manteca de cerdo. ¿Vale? Porque a veces nos olvidamos de la manteca de cerdo. Bueno, yo no. Pero alguien, ¿no? Ah, no tiene ni huevo ni leche. ¿Pero tiene manteca? Ah, pues sí, tiene manteca. ¿Vale? Eso significa vegano, estricto. La gente dice, ¿pero cómo es posible? Ya os digo, me gusta comer. Me gusta comer rico. El aceite engorda, el pan engorda. Bueno, yo engordo. El pan no, pero yo sí que engordo. ¿Vale? Sí, sí, si vierais cómo se fabrica la miel, es duro, bastante duro. No, no, es decir, no es un club, no somos como un club de que se puede, que no se puede, ¿vale? Simplemente es vegano, es una persona que, aparte de no comer, evita todo lo que es llevar prendas, por ejemplo, lana, piel, cuero, productos probados en animales. Obviamente no imagino un vegano yendo a una corrida de toros. Seguro lo hay, alguno, ¿eh? Pero yo qué sé, el mundo está lleno de gente de todo tipo. Pues sí. ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? No, ese lo he hecho con barquillo. ¿Vale? Sí, yo ya os digo, yo compro un barquillo. Hay diferentes marcas, pero normalmente los más baratos, ¿vale? Son más baratos también porque no tienen leche, ni huevo, ni mantequilla. Entonces, claro, accidentalmente muchos de ellos son veganos. Qué alegría el accidente, ¿no? Me gusta ese accidente. Vale, muy importante este detalle. La ganache de pistacho, ¿dónde está? No te la bebas, te estoy viendo. Hasta que llegue voy a dejarlo un poquito más. ¿Qué pasa con el... ¿Qué pasa con este pistacho? Con esta crema. Que no funciona hasta mañana. Es decir, por mucho que lo enfriemos ahora, no estará disponible hasta mañana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido de manteca de cacao. Y tiene muy poco contenido de producto seco. Por ejemplo, no hay una leche en polvo, ni una leche vegetal en polvo. El chocolate blanco que uso, que hay diferentes empresas en el mercado, yo uso de la marca Fairclean, que es muy buen chocolate, tiene materia seca. En este caso, que sería, tiene leche de arroz en polvo y leche de coco en polvo. ¿Vale? Entonces, claro, eso absorbe y hace que cristalice antes la crema. Pero en este caso... Con mucho, la única materia seca que hay es pasta de pistacho, que no es materia seca realmente, no tiene nada de materia seca.
Entonces, ¿qué va a hacer? Cristalizará, lo hacemos hoy, por ejemplo, esta noche, y mañana por la mañana, al cabo de las 12 horas mínimo, ya lo tenemos cristalizado. Y tenemos una crema untuosa, maravillosa. Lo vais a probar después en el postre, ¿vale? ¿Me lo podéis traer ya? Que voy un poquito apurado. Gracias. Gel de fresa. Gel de fresa lo hemos enfriado un poco también. La pasta de pistacho, la crema de pistacho también está un poquito fría mientras con todo el recorrido. Y esto, bueno, se ha enfriado lo que hemos podido. Como esto igualmente no lo vamos a usar, lo voy a hacer un poco por postureo, ¿vale? Como, esto es como la televisión. Eso me ha dicho Eugeni, ¿vale? Eugeni, ¿dónde estás? ¿No está? No ha venido, ¿eh? ¿Sí? Se ha ido. Conozco de hace muchos años, ¿vale? Añadimos la crema de pistacho. ¿Y qué quiero hacer con esto? Quiero hacer un poco un rollo marmolado. Podéis hacerlo como queráis. ¿Queréis hacerlo por capas? Lo hacéis por capas. Yo lo que voy a hacer es, le pongo la crema de pistacho. Una cucharita por ahí. Bueno, la espátula mismo. ¿Qué hacemos ahora? Que cale, ¿eh? No que se quede solo arriba. Yo lo que quiero es que cale un poco. Ya lo veréis después en el postre. ¿Vale? ¿No hay dudas? Vale. Dejamos ya ahora. Y le vamos a dar un toquecito de frío. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos la ganache de chocolate blanco. ¿Os acordáis? Sí, no hace mucho, ¿eh? No es de ayer. Si no os acordáis, mal vamos, ¿eh? Vamos a montar la nata, una nata vegetal. Hay un montón de natas vegetales, ¿vale? Por ejemplo, una tienda donde podéis encontrar nata vegetal, Ecocentra. Una tienda donde hay un montón de productos veganos, que está en Barcelona, en Diagonal. María, ¿lo sabes? ¿No? ¿No lo sabéis? Ecocentra, Chris. Mallorca con Diagonal. Sí, pero bueno, buscáis Ecocentra y más fácil. Yo siempre intento dar explicación, pero cuando me la dan a mí digo, no te preocupes, tengo Google, ¿vale? Buscáis en Google Ecocentra y ahí hay un montón de productos veganos. Entre otros hay chocolate blanco vegano, hay todo tipo de sustitutos o productos directamente veganos. Entre ellos nata vegetal. ¿Qué vamos a hacer con la nata? La tengo fresquita. Lo que voy a hacer es montarla. Si me consigues la lengua, hay otra lengua aquí. Vale. Bien montada, ¿eh? La queremos la nata. Lo raro lo guardo. Mientras monta la nata. Aquí. Vale, fijaos, ¿lo veis?
¿Se ven las capas? Así es como ha quedado, ¿eh? Esta está hecha con agua y grasa vegetal. Diferentes grasas vegetales, agua, proteína de soja, eso es lo que hace que monte, ¿vale? La combinación de agua y grasa. Y digásemos la misma estructura que una nata animal, que contiene proteína de leche, la proteína láctea, el caseinato sódico, que es lo que hace que monte, en combinación con el agua y con la grasa que contiene la leche, la nata, ¿vale? Pues igual, pero hay un montón de tipos de natas diferentes, ¿vale? Vamos a añadir poco a poco. La ganache a la nata, ¿vale? ¿Cuántos de aquí os vais a quedar después? Porque después tenemos a Jordi, que no está, hasta aquí. ¿Vale? Que es un crack. Desgraciadamente, la última vez que me vio, no me vio en muy buen estado. ¿Vale? Pero espero que tenga un buen recuerdo de mí. ¿No, Jordi? Yo no me acuerdo, de lo que decías, pero fue agradable la experiencia. Fijaos, la crema que estamos obteniendo. Con mucho cuidado, mucho mimo, mucho cariño. La pastelería y la cocina, la gente dice, la pastelería a mí no me gusta porque requiere mucho cariño. Y la cocina también. Todo requiere cariño. Se queda muy compacta, se queda muy dura. No. Queda como muy dura. Esto. Yo siempre digo lo mismo, ¿a qué sabe la remolacha? A tierra. Pero tú comes tierra y piensas, ¿sabe a remolacha? Entonces, también dependiendo del tipo de nata. Yo me acuerdo cuando tomaba leche de vaca, a mí la celta me gustaba. En cambio, probaba la flora y me parecía terrible. Por poner un ejemplo, ¿no? A lo que me refiero es que cada nata es un mundo. No, yo no me acuerdo del sabor de la leche de vaca. Pero vamos, ahora la probaréis, a ver qué os parece. No, es, por ejemplo, el tema de margarina igual. Yo trabajo con margarinas, cada una de ellas es muy diferente, súper diferente, no tiene nada que ver. Dependiendo del aroma que le ponga, dependiendo del tipo de grasa, dependiendo de cómo la fabriquen. Ahora estoy trabajando con una biológica además, que sabe totalmente diferente a lo que he probado antes, ¿vale? A lo que me refiero es que dependiendo un poco tanto el proceso de elaboración como los ingredientes que lleve dentro. Pero no todas las margarinas son iguales. ¿Qué hacemos? Imaginaos, tenemos el rectángulo, lo que tenemos ahí enfriándose, ¿vale? Que mañana estaría bien. En frío no hace falta congelado, esa es la gracia de esta receta. En frío tiene ese corte, ¿vale? Si lo medís con una regla, no os hacéis a ojo como lo he hecho yo, mejor. ¿Vale? Pero en frío tiene este corte, tiene muy buen corte. Tanto la crema como el crujiente. ¿Vale? Entonces no hace falta congelarlo. Ponemos una manga con boquilla redonda. Esto le voy a
Lo voy a dejar un poco en nevera mientras. ¿Veis el brillo que tiene? No sé si se ve en la tele. ¿Cómo podríamos decorar esto? Podríamos decorarlo con unas frambuesitas, con unos trocitos de fresa, con ese chocolate en láminas, con el chocolate que tenemos. Pero lo que vamos a hacer nosotros directamente es esto. ¿Vale? Primero voy a acabar de hacer todos. Mientras me vais consultando dudas si tenéis. ¿No hay dudas? ¿Nada de dudas? Creo que es la primera vez que no hay dudas en un curso. Cuéntame. Se monta, normalmente se suele montar mejor, ¿eh? Sí. Pues normalmente las han creado para eso. Para que monten mejor. ¿Preguntas? ¿Nada? ¡Qué bien! No sé qué contaros, ¿eh? No sé qué preguntas. Doy muchos cursos. Por ahora no tengo nada programado. Porque, bueno, espero que hayan buenas noticias pronto, pero bueno, si me buscáis en redes, podréis encontrarme, ¿vale? Siempre me hace la misma pregunta, pero es que nunca tengo libros. Sí, no, pero digo, yo nunca tengo libros. No. ¿Por qué? Porque siempre o los vendo o los regalo. Quiero decir... Bueno, pero después ya me olvido de pedir y soy así. ¿Dónde podéis encontrarlo? Lo podéis encontrar en Amazon, podéis encontrar en el FNAC, en la Casa del Libro o en cualquier librería. Perfectamente. Igual. Sí, sí. Porque endulza muy parecido, ¿vale? Este yo lo compro en una empresa que se llama Cali Dulce. ¿Eh? Al de Valrhona lo compro a Valrhona directamente. Sosa también lo vende, ¿vale? Pero esto no es necesario. Aquí podéis ponerle algún liofilizado en polvo. Pues ya os digo, podéis poner alguna frambuesa, alguna fresa. No tenéis por qué poner esta decoración, ¿vale? Esta decoración la hago porque quiero. ¿Qué más? Pues eso, hago cursos, hago masterclass. No solo hago pastelería, ¿eh? También hago cocina. ¿Sí? No, ya hace... Pues creo que 2 años que cerró. No, yo no vendo. Pero si queréis, por ejemplo, probar algo mío, un buen lugar es algún curso. ¿Tú? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué has levantado la mano? Vale, chicas, cogéis y rayáis fresa
la cobertura de fresa, ¿vale? Y lo colocáis en platitos para darle a probar a la gente. ¿Vale? Que los veo y hambrientos, están callados. Y cuando la gente está callada, tiembla, ¿sabes? ¿Dónde podéis probar cosas mías? Os podéis ir al restaurante Bon Joc en Palma de Mallorca. Están baratos los vuelos. Están muy baratos. Paso yo, he pasado un día y medio ahí ahora, ¿vale? ¿Qué más? En el Hotel Casalvets, un hotel nuevo en Solsona, en Lladurs, ¿vale? El quinto coño, ¿vale? Está lejos. Bueno, para la gente dice, uy, está muy lejos. Son 2 horas de camino, pero os lo recomiendo, es increíble la experiencia, ¿vale? Merece mucho la pena. Entonces, estos 2 sitios son buenos para ir a probar. Y bueno, si me seguís en redes, si todo va bien, pronto veréis noticias mías. No puedo decir mucho, pero pronto, ¿vale? Y si no, también podéis encontrar mis recetas, por ejemplo, en Daily Cooks, portal gastronómico de mi fotógrafa. Daily Cooks. Ahí podéis encontrar todo tipo de recetas, tanto saladas como dulces. Fijaos, ¿eh? No teníamos por qué usar esta boquilla. Podríamos haber usado cualquier tipo de boquilla. Podemos decorar todo el marco, por ejemplo, que podría coger, a ver, podría haber cogido el marco, el pastel de 20x20, podría haberlo decorado todo y podría dejarlo hecho ya un pastel, ¿vale? Con puntos de forma irregular encima de lo que es toda la base. Y vamos haciéndola en tandas pequeñas. ¿Me vais a decir si? Bueno, lo siento, estos no están quedando tan bonitos por la crema, se va estabilizando. Quiero que me digáis si, ¿qué os parece un bizcocho sin huevo, una crema sin huevo y sin leche? Porque mucha gente me dice a mí, es que un bizcocho sin huevo no es posible. Es posible, ¿vale? Pero hacen falta siempre productos raros. No es cierto. Esa receta que yo os he dado tiene proteína de patata. ¿Pero por qué tiene proteína de patata? Porque es una receta que yo hago con este producto, que lo podéis encontrar en Soleil Graes, ¿vale? Con el cual podemos hacer culán, podemos hacer macarón. Podemos hacer cualquier tipo de producto con la proteína, ¿vale? Si lo sé, hago un macarón. Que hubiera hecho aquí 800 y os hubiera llegado a todo el mundo. No, la proteína de patata esta es la cocción, el montado y tal, es exactamente idéntico a la clara del huevo, ¿vale? No, la cuafaba no sirve. ¿Quién me ha preguntado? Alguien me ha preguntado, ¿no? Ah, vale. La cuafaba no sirve, ¿por qué? Porque la cuafaba cuando superamos los 120 grados se pierde la cocción, ¿vale? Fijaos cómo se va estabilizando la crema y va quedando fea. ¿Conocéis el aquafaba? ¿Sabéis lo que es? Es el agua que se usa después de cocer garbanzos. Ese agua, cogemos un bote de garbanzo cocido y lo montamos y le añadimos azúcar o el producto que queramos. Y tenemos un merengue maravilloso. Obviamente, si lo consumimos solo, no sabe a garbanzos. Como todo. Pero cuando le añadimos el azúcar y lo ponemos en una decoración de un pastel, la textura y el sabor es bastante guay. Es comerse un merengue. Chicas, el rallador. Vale, aquí tenemos más. El aquafaba es un buen sustituto, pero ¿qué sucede?
que cuando cocemos 120, cuando superamos los 120 grados de cocción, sucede una cosa. Baja la cocción, baja el producto que estamos horneando, ¿vale? Entonces, no nos sirve de nada montar ese producto, porque perderá toda la burbuja, ¿eh? No podemos. Pues no nos sirve de nada, porque no nos coagula, ¿vale? Chris es una infiltrada, le he dicho, haz esas preguntas, Chris, ¿vale? Pero con la proteína de patata podéis hacer culán, podéis hacer merengue, podéis hacer macarón, podéis hacer el producto que os dé la gana sustituyendo la clara del huevo, no la yema, ¿eh? La clara, muy importante. ¿Qué es lo más difícil al fin y al cabo, eh? De la proteína. Es un, digamos, es como si fuera albúmina, es un 10%. La albúmina, ¿quién me pregunta? Vale. La albúmina es un 10%, ¿no? De la clara. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos proteína y le añadimos agua. El 90% de agua. Yo le añado otros ingredientes, pero no es necesario, ¿vale? Igualmente, pronto veréis en mi Facebook información sobre el tema de la proteína de patata, porque de verdad es un producto mágico. Pero mágico, mágico. Además, lo bueno que tiene es que no tiene alérgenos. Y lo bueno que tiene es que no es un producto. Yo siempre digo lo mismo. Yo no hago productos para veganos. Yo lo que intento hacer es cocinar rico para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, si hago un macarón, no quiero hacer un macarón que diga, bueno, es que para veganos está bien. Porque somos cuatro gatos. Yo lo que quiero es que lo coma la gente y diga, qué bueno está. ¿Vale? Pues entonces, claro, podemos hacer un macarón. Si tenemos un restaurante y queremos hacer un macarón, podemos hacer un macarón con la proteína de patata. Pues eso, no sé qué más. ¿Tenéis dudas? No sé qué más deciros, no sé qué más ofreceros. ¿Sí? ¿Lo habéis probado? ¿Ya ha llegado por ahí? No me he enterado yo, ¿no? Es que veo ahí la gente ya con las manitas aquí. Digo, no. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a Rafa, pobrecito. Creo que se merece un fuerte aplauso, Rafa, porque... pobrecito. Siempre muy simpático. Tony, mándame esto. Rafa, soy el único que no te ha mandado. No, casi nadie me lo ha mandado. Pobrecito, y siempre con una sonrisa. Yo creo que es falso, porque no puede ser tan simpático después de los malos que hemos ido con él. Genial, de verdad. A Eugeni, que no sé dónde está, se ha perdido por ahí. Eugeni. Eugeni. Bueno, nada, gracias al ayuntamiento, gracias a San Vicenç, que bueno, vengo siempre por aquí por Eugeni, que es muy amigo mío desde hace años. Gracias a Rafa, por, de verdad, por la paciencia que ha tenido, que es un crack. Gracias a las chicas que me han ayudado, que aunque son de Madrid, son buena gente, ¿vale? Muy simpáticas. Hasta le han regalado un diccionario en catalán, ¿eh? No, geniales, de verdad. Y de verdad, gracias por venir. Para mí es un placer estar aquí entre buenos pasteleros, tan buenos pasteleros como Jordi, con Marique. No sé si la habéis visto a Marique. Está ahí detrás. Genial, son monstruos de la pastelería. Yo no tengo ni idea al lado de ellos. Solo hago pastelería vegana, eso es lo único que me diferencia. Pero bueno, gracias por venir. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido algo. ¿Vale? Y si me seguís, ya os digo, si buscáis mis redes... veréis, mañana subiré la receta y constantemente iré subiendo recetas, bueno, iré subiendo recetas más a menudo, porque lo que quiero sobre todo es facilitar a la gente el poder hacerse algo, ¿vale? El poder hacerme un bizcocho, el poder hacer, yo lo que os decía, un crujiente. Si no tengo barquillo, le pongo patata, es que son rucos. Pues que al fin y al cabo, es que yo mismo, si no tengo barquillo, o cualquier pastero, si no tiene barquillo y tiene una alternativa como la patata, es que es genial, no hace falta solo que sea para amateurs, hasta para los profesionales, ¿vale? Entonces, me gusta un poco solucionar la vida a la gente y ponérselo fácil. Así que nada, espero que hayáis aprendido algo. Es crujiente siempre porque no hay agua dentro. Solo hay chocolate, hay aceite. El aceite no enternece, pues no hay agua, ¿vale? Por eso lo mantenemos siempre crujiente. Buena pregunta. Si le podemos meter frutos secos triturados también. Yo cuando hago crujiente de avellana siempre pongo barquillo y trozos de avellana bien tostada para encontrar ese punto de avellana más fuerte aún, ¿no?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues... ¡sí! Es que no, hombre, que hemos acabado de buen rollo. Es un... Si queréis buscarlo, si buscáis cómo se produce la miel, es decir, las grandes producciones, lo veréis. No, tranquila, no te preocupes, no pasa nada. Nada, no... ¿Has comido postre? Sí. Tranquila, siempre como en la cafetería me dicen leche de soja, leche normal. ¿Leche normal o de soja? Estoy acostumbrado a que me digan que esto no es de verdad, que esto no es normal. Que no te preocupes, que me ha encantado como lo has dicho. Pero sí, te entiendo. Yo a veces soy el mismo, yo mismo, así lo explico también así, ¿no? Porque a veces cuando consigo algo que nunca había obtenido, digo, es verdad, ¿sabes? Así que nada, un aplauso, por favor. Y muchísimas gracias por venir, ¿vale?